Patriotas, aquí está la vigilancia semanal de los republicanos en la Cámara de Representantes. Espero que todos hayan tenido unas agradables vacaciones de Acción de Gracias. Es bueno tener a todos de vuelta. Me gustaría comenzar a compartir una cita de Thomas Jefferson, quien una vez dijo, "El deber más sagrado del gobierno es brindar justicia igual e imparcial a todos sus ciudadanos". Los republicanos de la Cámara de Representantes han estado trabajando diligentemente en nombre del pueblo estadounidense durante varios meses, en un esfuerzo por brindar transparencia y arrojar luz sobre lo que creemos que podría ser uno de los escándalos de corrupción política más grandes de nuestra vida y potencial, de la historia de nuestra nación. Esta investigación de juicio político en curso, dirigida por el presidente Jimmy Comer, Jim Jordan y Jason Smith, continúa brindando al pueblo estadounidense las respuestas que exige y merece. A través de nuestras investigaciones, hemos descubierto pruebas de que se canalizaron más de 10 millones de dólares desde varios países, incluidos China, Rusia, Ucrania y Rumanía, a través de esquemas corruptos de tráfico de influencias que, en última instancia, han enriquecido a la familia Biden. El Departamento de Justicia, el FBI y otras agencias federales han estado involucrados en esfuerzos para encubrir estas actividades y atacar al presidente Donald Trump, quien ha sido el principal oponente político de Joe Biden. Estas acciones se tomaron en un intento desesperado de desviar la atención de los propios fallos de Joe Biden. Contrariamente a las continuas mentiras de Joe Biden al pueblo estadounidense, tenemos pruebas concretas de que él no solo tenía conocimiento de los esquemas corruptos de tráfico de influencias de su familia, sino que también participó activamente en ellos y se benefició financieramente de ellos. Las pruebas que hemos reunido, expuestas en los carteles de esta sala, no dejan lugar a dudas. A diferencia de Joe Biden, los registros bancarios no mienten. La familia Biden ha traicionado la confianza del pueblo estadounidense y hemos llegado a un punto en el que ya es suficiente. Mientras que los demócratas extremistas han estado persiguiendo un juicio político infundado y motivado políticamente contra el presidente Donald Trump, los republicanos de la Cámara de Representantes se han mantenido centrados en seguir los hechos. Cada día, descubrimos más pruebas condenatorias que respaldan aún más nuestro caso. Para mejorar la transparencia y mantener informado al público, la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes lanzará esta semana un sitio web de investigación de juicio político. Este sitio web servirá como una ventanilla única para obtener actualizaciones de cada uno de nuestros comités y presentar la evidencia que hemos descubierto. También incluye una cronología que describe las acciones de la familia Biden que nos han llevado hasta este punto. La transparencia es una piedra angular de nuestra democracia y, a medida que descubrimos nuevos hechos, se vuelve cada vez más evidente que Joe Biden está comprometido y no es apto para liderar. Es un honor para mí ceder la palabra a nuestros presidentes, quienes han trabajado incansablemente en sus comités, representando diligentemente al pueblo estadounidense. Comenzaremos con nuestro presidente de supervisión, Jimmy Comer. Gracias, Luigi. Las repetidas mentiras de Joe Biden al pueblo estadounidense sobre los esquemas corruptos de tráfico de influencias de su familia han quedado al descubierto a través de nuestra investigación. Hemos descubierto evidencia de que Joe Biden no solo tenía conocimiento, sino que participó activamente y se benefició de la explotación del nombre Biden por parte de su familia para beneficio personal. Inicialmente, el presidente Biden afirmó que nunca habló de los negocios de su familia con su hijo. Sin embargo, se demostró que esto era falso, ya que tenemos evidencia de conversaciones telefónicas, cenas y reuniones entre el presidente Biden y los socios comerciales extranjeros de su hijo. Estos individuos incluyen oligarcas rusos y kazajos, un ejecutivo beriste y un ciudadano chino que canalizó millones de dólares a su hijo. El presidente Biden también insistió en que había una clara separación entre sus deberes gubernamentales oficiales como vicepresidente y las actividades de su familia. Sin embargo, esta afirmación ha sido desacreditada. El presidente Biden permitió que su hijo lo acompañara en el Air Force Two varias veces, aprovechando la oportunidad para promover la marca Biden a nivel mundial. Los archivos nacionales han identificado más de 29.000 casos de comunicación por correo electrónico entre la oficina del vicepresidente y la familia Biden y sus empresas. Desafortunadamente, la Casa Blanca ha optado por ocultar estos correos electrónicos al Congreso, junto con 82.000 páginas de correos electrónicos con seudónimos. Además, el presidente Biden se negó a haber recibido dinero de China, pero las pruebas demuestran lo contrario. Su hijo, hermano, cuñada y nuera recibieron colectivamente millones de entidades vinculadas al Partido Comunista Chino.
También hemos descubierto que Joe Biden recibió $40,000 en dinero chino blanqueado en forma de cheque personal de su cuñada. A pesar de estas revelaciones, la Casa Blanca y los medios corporativos continúan descansando importancia y encubriendo al presidente Biden y su familia. El asunto que nos ocupa plantea una importante preocupación de seguridad nacional dentro de los niveles más altos del gobierno, lo que requiere un llamado a la transparencia y la responsabilidad con respecto a las supuestas irregularidades que involucran a la familia Biden. En los próximos meses, nuestros comités realizarán entrevistas exhaustivas con personas asociadas con la familia Biden, buscando arrojar luz sobre el importante conjunto de pruebas disponibles. Es imperativo que estas citaciones emitidas legalmente se cumplan con plena cooperación. Independientemente de los vínculos familiares, se espera que todas las personas respeten la ley, incluidas las que llevan el apellido Biden. Como primer paso, nuestro comité llevará a cabo entrevistas y declaraciones con testigos. Posteriormente, extenderíamos una invitación a Hunter Biden para que preste testimonio durante una audiencia pública, en una fecha posterior. Los demócratas no deben albergar aprensiones con respecto a este proceso, ya que refleja el enfoque empleado durante su investigación de juicio político contra el expresidente Trump, así como los procedimientos del comité del 6 de enero. Los repetidos casos de falsedades, corrupción y obstrucción del presidente Biden exigen una acción rápida por parte del Congreso. Seguimos firmes en nuestro compromiso de descubrir la verdad y hacer que el presidente Biden rinda cuentas ante el pueblo estadounidense. Con gran placer les presento al estimado presidente del Comité Judicial, Jim Jordan. Gracias, Jaime, por tus aportes. Esta narrativa es una que ha perdurado a lo largo de la historia. Se trata de que un político participe en determinadas que, en última instancia, benefician económicamente a su familia acciones, lo que lleva a un intento de ocultar estas acciones. Este patrón no nos resulta desconocido, y un claro ejemplo de ello lo podemos encontrar en el caso de la empresa energética ucraniana Burisma. Hay cuatro hechos cruciales que arrojan luz sobre esta situación. En primer lugar, Hunter Biden, a pesar de carecer de las calificaciones necesarias, consiguió un puesto en la junta directiva de Burisma. Él mismo lo admitió en una entrevista con ABC. En segundo lugar, los ejecutivos de Burisma solicitaron específicamente la ayuda de Hunter Biden para influir en las personas en Washington, D.C. para aliviar la presión que enfrentaban. Poco después, Joe Biden viajó a Kiev y afirmó públicamente que la ayuda financiera, que ya había sido aprobada, sería retenida a menos que el fiscal que presionaba fuera destituido. Es innegable que estos acontecimientos sucedieron y su veracidad está respaldada por pruebas que ya hemos descubierto. Por ejemplo, una fuente humana confidencial transmitió esta información al FBI, que quedó documentada en un formulario 1023. Estos hechos clave, así como otros detalles pertinentes, fueron revelados durante nuestra entrevista con uno de los socios comerciales de Hunter Biden, el señor Archer. Sin embargo, es imperativo que entablemos conversaciones con otras personas involucradas, como Eric Werben, Rob Walker, Tony Bobulinski y Jim Biden, quienes también estuvieron asociados con los esfuerzos comerciales de Hunter Biden. Estas conversaciones están actualmente en marcha con sus respectivos representantes legales y anticipamos su cooperación. Además, es imperativo que escuchemos al propio Hunter Biden, tanto en una declaración como en una audiencia abierta. Esto garantizará que el pueblo estadounidense reciba información precisa y pueda tomar decisiones informadas sobre nuestro camino a seguir. Con estos esfuerzos, nuestro objetivo es descubrir la verdad y brindar claridad. Por lo tanto, apoyo incondicionalmente la sugerencia del presidente Comer y cedo la palabra al señor Smith, presidente del Comité de Medios y Arbitrios. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estar presentes hoy aquí. Extiendo mi más sincero agradecimiento a la presidenta Stefanik por haber sido gentil anfitriona de esta reunión. Como todos sabemos, la mayoría de los trabajadores estadounidenses se esfuerzan diligentemente por mantener a sus familias, respetando la ley y cumpliendo responsablemente con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, resulta desalentador descubrir que la familia Biden parece operar bajo un conjunto de reglas diferentes. Recientemente, dos valientes denunciantes dieron un paso al frente para sacar a la luz la interferencia política que obstaculizó la investigación de los delitos fiscales cometidos por Hunter Biden, el hijo del presidente. Estas personas, que resultan ser investigadores del IRS respetados y creíbles, asumieron un riesgo significativo al revelar esta información. Se enfrentaron a amenazas de personas asociadas con el hijo del presidente, advirtiéndoles que cualquier acción legal contra él resultaría en graves daños a sus propias carreras. Sin lugar a dudas, su testimonio fue respaldado por evidencia sustancial, que hemos revisado diligentemente y puesto a disposición en nuestra búsqueda de responsabilizar a los funcionarios gubernamentales. En los días posteriores a su testimonio inicial, han salido a la luz más revelaciones.
se ha hecho evidente que el presidente Biden no solo estaba al tanto de los negocios de su hijo, sino que participaba activamente en ellos, obteniendo beneficios personales. Esto contradice abiertamente las afirmaciones hechas por el presidente Biden a lo largo de su campaña presidencial. Además, hemos descubierto lo que solo puede describirse como el Banco Internacional de Joe Biden, un plan de préstamos que implicaba la concesión de préstamos especiales a miembros de la familia Biden, que en última instancia se reembolsaban con fondos de ejecutivos chinos. Además, hemos sabido de un abogado de Hollywood que actuó como benefactor especial, pagando una parte sustancial de las deudas fiscales de Hunter, que ascendían al menos a 2 millones de dólares, para mantenerlas ocultas del escrutinio público. Durante la campaña de 2020, cuando se enfrentó a posibles violaciones del financiamiento de la campaña, un fiscal federal adjunto se negó a investigar, citando una falta de interés personal en continuar con el asunto. Esta negativa pone de aliviar la necesidad de un examen más detenido. Además, nos ha llamado la atención que funcionarios del Departamento de Justicia tomaron medidas deliberadas para eliminar cualquier mención de la figura política 1, también conocido como Joe Biden, de las órdenes de registro. Como presidente del Comité de Medios y Arbitrios, está dentro de mi competencia abordar tres aspectos cruciales de este caso. En primer lugar, debemos profundizar en los detalles de lo que ocurrió en el Departamento de Justicia y el IRS para impedir la investigación sobre Hunter Biden. ¿Aprovechó el presidente Biden su posición para proteger a su hijo del escrutinio? En segundo lugar, parece que la familia Biden empleó diversas cuentas, transacciones y préstamos para ocultar el flujo de dinero. Si estos préstamos fueran realmente legítimos, los ingresos por intereses correspondientes deben declararse en los documentos fiscales. ¿Se documentaron estos ingresos con precisión? Finalmente, debemos descubrir cómo Hunter y sus asociados maniobraron fondos a través de una red de intrincadas empresas fantasma. ¿Existe alguna información relacionada con los impuestos que pueda arrojar luz sobre la compleja red que creó la familia Biden? La próxima semana, el Comité de Medios y Arbitrios tomará medidas decisivas para desentrañar la verdad y seguir diligentemente los hechos, independientemente de dónde puedan conducir. Convocaremos una audiencia con los denunciantes del IRS, brindando la oportunidad de discutir la investigación en detalle. Además, publicaremos más material que estas personas amablemente nos han proporcionado, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas del pueblo estadounidense. Tenga la seguridad de que estamos comprometidos nada menos que con la búsqueda de la verdad. ¿Y tú dime qué opinas? Patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.